otra manera del pueblo de conocerse. Sí, bueno, pues aquí había, como había tanta gente, había la plaza, que el pueblo era, había paseos, que hasta ahora, por ejemplo, pues había la calle Sevilla Iglesia, que te puedo hablar que tiene a medio kilómetro, y aquello era un hormiguero de gente paseando. Toda la gente iba a pasear, toda la gente joven, ¿no? Y los hombres en las esquinas también, porque en la, se ponían en las esquinas, además de los bares, te hablo de cuando había gente en el pueblo, claro. Y a las esquinas, en las esquinas, en las cuatro esquinas que le decían, arriba y eso, iban y de ahí los cogí, vamos, iban a buscarlos para ir a trabajar, a ganar jornada, al campo, a coger aceitunas o lo que fuera, y ahí iban. Y luego la gente joven, pues lo que hacía era pasear, porque ya te digo que había muchísima gente en la calle esa que tiene, te hablo de más de medio kilómetro, pues eso era un hormiguero de gente. ¿Y sitio para bailar? Sí, sitio para bailar no había tanto. Luego ya hicieron ya el teleclub, lo hizo el cura, luego ya vino las discotecas y luego la feria, que era cuando se bailaba. ¿Y qué tipo de bailes bailaban? Pues aquí baile, pues aquí eso agarrado más que nada, ¿no? Y luego ya, hombre, ya las discotecas y eso, pues cada uno bailaba lo que podía. Yo bailaba poco porque tenía siempre reo. ¿Y te acuerdas de alguna canción, sí, alguna pues, música, algún ritmo? Bueno, pues, la música, pues, cuando vinieron los Brincos, aquí había un conjunto muy buenecito que se llamaba Los Múrtigas, que también hacían muchas cositas por ahí, en la plaza y donde podía. Y que en aquellos tiempos, si hubieran tirado para adelante, pues a lo mejor hubiera sido un conjunto bueno, pero claro, en estos pueblos tampoco hay tantas oportunidades, ¿me entiendes? En estos pueblos hemos estado muy limitados. Pero el problema no es que hemos estado muy limitados, seguimos estando limitados. A las administraciones ni le interesamos. Y para echarse una novia, ¿cómo era el inter? Que había que... Pues echarse los una novia, porque... Los trámites, ¿sabes qué pedir permiso? Los trámites, nada. Aquí, pues, sí, había, vamos, se echaba una novia, se empezaba a pasear con ella, ¿no? Y luego, pues, normalmente se iba a la casa y a pedir permiso al padre, ¿no? Sí, pedía permiso. ¿Había algún ritual, una fórmula? Nada, no, aquí era eso. Informal. No, y se iba, usted que voy a salir con su hija, y el padre decía, bueno, pues mismo está. Y poco más, vamos, aquí tampoco. Vamos, la vida mía, no sé, de ahí para adelante. Sí, es verdad que en otros tiempos se miraba por lo visto el que tenía algo. Hablo de antes de mi vida, ¿no? De mi generación. Decían que el que tenía un cercado era un terrero, o tenía bestias, o tenía, pues eso sí se miraba. El que tuviera algo, pues intentaba de casarse con alguien que tuviera algo. ¿Y la boda como matrimonio? Como... Pues la boda se hacía un arroz, que había gente que se hacía, aquí se decía una cardereta, se mataba un borrego, se bebía vino, cerveza. Yo me acuerdo de cuando yo era crío no había tanta cerveza, ¿no? Se hacía un arroz, se comía, se repartían las perrunillas y las magdalenas. El que no se las comía las cogía en el pañuelo y hacía se las traía a casa. Y poco más. Se hacía la boda en las casas. Había una mujer que se dedicaba a hacer las calderetas que le decían de las bodas y se hacía eso. Luego al otro día era el almuerzo de, iba la familia, que le decían el almuerzo del padrino. El padrino pues también mataba un borrego, mataba lo que pudiera, o un chivo, y hacían el arroz del padrino, que decían. Pero vamos, bueno, prácticamente lo que se comía era arroz y poco más. O sea que vamos, que gambas no había. ¿Y tú te casaste en la iglesia o en la iglesia? Sí, sí, aquí normalmente se casaban, en aquella fecha se casaba todo el mundo por la iglesia. ¿Y cómo, te acuerdas la fórmula? No, pues la fórmula en aquella fecha mía ya había que hacer un cursillo y se iba a la iglesia y te casaba y normal. Como, yo creo que como en todos lados. Y como, pero ¿te acuerdas lo que es la promesa? Que se decía. No, bueno. Esta mujer. Sí, bueno, sí. ¿Quieres a esta mujer por esposa? Pues sí. Y ya otra no te quedaba. Y ella decía, pues sí, ya está. Se ponían la alianza y ya está. Se firmaban los testigos, pues vamos, yo creo que eso serán todos los iguales, más o menos. Firmaban los testigos en el libro y se iba uno a eso, al banquete. Pero que el banquete, hombre, cuando yo me casé ya sí, pero yo me acuerdo de mi tío y eso, de más joven, que lo que había cuando yo me casé ya era una cosa diferente, ¿no?
pero al principio, pues eso, un arroz, y se comía todo el mundo, aquella fecha estaba casi todo bueno porque no había tantas comidas, se comía el arroz y luego, ya te digo, se repartían dulces, se repartían las copas, una copina de aguardiente, y porque bebía todo el mundo la misma copa. Yo me acuerdo de esto que te hablo de que te he hablado de la pela, pues daba una copina de aguardiente que era muy chiquitilla y todo el mundo bebía la misma copa, y un poco de vino que lo daban en una lata, pues también bebía todo el mundo la misma lata. No pasaba nada, no nos pegaba nada. No coronavirus. No había cosa de esa rara. Sí, bueno, la romería, estaba la Virgen de Flores y la Virgen de Recuador. La Virgen de Flores, la Virgen ahora de la patrona del pueblo, que siempre le decían que era la Virgen de los ricos. Está la Virgen de tener rico. Y la Virgen de Recuador, hasta aquí teníamos dos vírgenes, dos ermitas en el campo. Y entonces, pues la Virgen de Flores se iba y, claro, iba mucha gente con las bestias. Los que pues, tenían poderío iban en caballo, y los de a pie, pues íbamos en los burros, íbamos, y se comía la merienda allí, se estaba todo el día allí y se venía a casa, porque está a 9 o 10 kilómetros del pueblo. Y luego la Virgen de Recomado está muy cerquita del pueblo, y también iba la gente a su ermita y hacían el día allí. Ahora la Virgen de Recomado está mucho mejor que estaba antes. Va más gente, vamos. Y está. Ya se celebra. Sí, la Virgen de Flores se celebra mucho. Bueno, ahora ya la han puesto dos días más, van, se quedan allí. Antes no, antes era el segundo lunes después de la Semana Santa, después del Domingo de Resurrección, y a la otra semana. Y entonces, pues se iba por la mañana, se llevaba a la Virgen. Bueno, la Virgen venía de 5 años. Ahora ya no, ahora ya la traen todos los años, pero entonces venía la Virgen de 5 años, estaba en su ermita, tenía su ermitaño, iba la gente a visitarla, y allí tenía su ermitaño, y ya no hay ermitaño, ni hay, ni en una ni en otra, van los domingos y abren la ermita, pero ya no, otra vez vivía allí el ermitaño con la Virgen. ¿Y Semana Santa cómo lo celebráis? Semana Santa aquí, pues, estaban los pasos, había unos cuantos de pasos, estaba el Gran Poder, que es una talla de aquí de un carpintero del pueblo, que se coló el hombre a Las Palmas, no sé, y ya ha muerto, pero el Gran Poder lo hizo, lo talló él. Y la Soledad, sí, había los pasos que había, y sí, la Semana Santa también tenía un poquito de agua, y ya, ¿no? Ya cada vez ya saca un par de pasos, y ya está. El Cristo de la Urna, que dice que es una pieza muy antigua, tiene mucho valor, y eso, la Soledad, el Cristo, se hacían los Vía Crucis, se hacían, ¿sí? Y también era un pueblo religioso, tenía la iglesia, tenía tirón, digamos. ¿Y ahora era o sigue siendo era? Ya, no, ya, bueno, es que entre otras cosas, yo creo que las cosas y las fiestas las hace el personal, si no hay gente, pues cada vez hay menos gente. De Barranco. Sí, vamos, claro, a la feria de Barranco y Domo, tenía que irte por el campo porque la frontera estaba cerrada, luego ya posterior sí la abrían para la fiesta, pero tenías que irte por el campo y te traía 2 kilos de café, era la idea, era traerse algo a casa, te traía 2 kilos de café, veían los toros, que ahí en Barranco era el único sitio de España, de Portugal, donde se mataban los toros. En Portugal no se mataban los toros, pero ahí sí se mataban. Hacían una plaza en la plaza de madero, la siguen haciendo todavía, y entonces pues se iba a la feria de Barranco, iba a la feria de Barranco, evidentemente andando, claro, pues andando campo a través, porque si no, si te cogían los guardias te quitaban el café. Y entonces, pues de muchachos, pues íbamos, pero vamos de crío, pero los críos, claro, los críos nos hacíamos mayores porque empezábamos a trabajar, a pesar de que a lo mejor tenía 12 o 13 años, pero tenías ya un poco de mundo porque había, vamos, que habíamos salido del cascarón, estábamos trabajando y estábamos en el mundo. ¿Y estas son las relaciones con los vecinos portugueses? Las relaciones aquí ha sido con los portugueses muy buenas siempre. ¿Y os habláis español? Aquí se habla muy, aquí hay poca gente que habla portugués, 4 palabras y ya está. Ellos sí, es verdad que ellos hablan todos español. Tú vas ahí a Barranco y la televisión, tú entras en un bar y la televisión la mayoría de las veces está puesta en España. Ellos hablan español todo, no sé si es por la necesidad o por lo que es, pero ellos sí hablan español.
Nosotros portugués, lo mínimo de lo mínimo. Pero cuando vosotros vais a Barranco... No, pero allí hablas español, allí no. Nada más, ellos te entienden y aquí también vienen mucho, ¿no? Pero ellos hablan... Vamos, que tú no sabes... Hombre, nosotros sabemos lo que son los portugueses y los españoles, pero que si vas tú no sabes si estás, porque yo allí es normal, ¿no? Tú estás allí y ellos están hablando español y... Y no hay ninguna palabra portuguesa que se usa en una sola... No. ¿Alguna expresión o algo? No, aquí palabras portuguesas no. Las tonteras que decía, a lo mejor si viene aquí uno a tomarse una tostada y le digo yo, ¿quieres una turradilla? O una bica, sí, aquí lo del café, ellos le dicen la bica, el cafelito corto, eso sí, se habla mucho aquí, una bica, aunque sea español, ¿no? Se dice una bica, porque son las tacitas esas cortas, que ellos beben mucho café, pero muy poquito. ¿Y hiciste el servicio militar? Sí. En el servicio de, vamos, tuve de chofer en la línea de la Concepción. A mí me gustaban los coches, pues me apunté de chofer y estuve de conductor, digamos. Los quintos aquí también tenían mucha tradición. Y los quintos aquí, cuando se marcaban los quintos, se cantaba mucho por las calles. ¿Te acuerdas alguna canción? Sí, vamos, los quintos para arriba, que se llaman a mi hermano, cosas así. Y bueno, la verdad es que estoy mayor, entonces tenía que haberlo. Pero sí, había muchas canciones. Los quintos que sí cantaban muchas canciones. Era una fiesta, llegaba a quinto, porque en aquella fecha parece ser que teníamos, no sé, como una inquietud muy grande por hacernos mayor, porque como se empezaba a trabajar, se empezaba, y entonces llegaba a quinto, pues era una fiesta muy grande, iban al ayuntamiento, te marcaban, te medían, te pesaban, y ya eras quinto, y de ahí pues se iban a cantar los quintos por la calle, se hacían alguna trazada que otra, vamos, trazadas de buena manera, pero se hacían cosas y...